para el pueblo de Dios. Cordiales saludos a todos los amigos que nos acompañan a través de las redes sociales de San Pablo. En este domingo estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es una solemnidad que recopila lo que ha acontecido en estos días. Jesucristo que vino históricamente, que estuvo con sus discípulos, que hizo toda su manifestación, recorrió el camino de la cruz y murió y resucitó. Después no nos dejó solos porque nos envió el Espíritu Santo. Todo esto pues con el aval del Padre Celestial, esa es la Trinidad. Lo cierto es que muchos teólogos se han empeñado en explicar de una manera o de otra manera este misterio. Pero más que ir a profundizar, más que ir a entender lógicamente este misterio, que es imposible, lo que nosotros sí debemos hacer es entender cada una de sus manifestaciones para poder mejorar nuestra vida, para vivir intensamente nuestra fe y para saber hacia dónde nosotros nos encaminamos con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con nuestras acciones. Por eso es muy importante que todos nosotros comprendamos que toda la creación tiene su origen en la creación del Padre. Un Dios que ha ideado, que ha creado, que ha conformado, que ha guiado, que ha orientado todo el universo, toda la historia, y que en su momento oportuno nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para revelar ese misterio de Dios, para comprobar que no es un misterio escondido, sino que en Jesucristo es un misterio revelado. Y al ser revelado, pues lógicamente que para nosotros se convierte en ese camino, en esa verdad y en esa vida a seguir, es decir, el modelo para todo ser, para toda persona, el modelo al cual nosotros debemos ajustarnos en nuestra vida histórica. Evidentemente que nosotros solos no podemos actuar, por eso nos ha enviado el Espíritu para que esté en nuestros corazones y ese Espíritu sea el que dinamice, sea el que fortalezca, sea el que nos vaya dando todas las alternativas en todos los tiempos, según sus manifestaciones, según sus características, para que la palabra de Dios se actualice y para que nuestros comportamientos, nuestras acciones se configuren con el deseo de nuestro Padre Celestial. Por eso la Trinidad es un conjunto de revelaciones, recordando que son tres personas en un solo Dios verdadero que se han manifestado para nuestra salvación. Entonces, ¿cuál es nuestro deber ser? Nuestro deber ser es actuar, vivir, seguir, buscar aquel proyecto de Dios para que nosotros lo comprendamos, lo asumamos y lo vayamos revelando, lo vayamos asumiendo, nos vayamos convirtiendo y así entonces cada uno de nosotros se convierta en testigo auténtico de esa Trinidad. Porque somos creados por Dios, vivimos configurados con Cristo y actuamos movidos por un espíritu de santificación, ese espíritu que nos lleva a vivir en plenitud nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, es una oportunidad para que nosotros renovemos nuestra fe, para que orientemos mejor nuestra vida hacia Dios y para que cumplamos de manera permanente el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. Por eso, en este domingo, agradezcamos a Dios su creación, agradezcamos nuestra persona y démosle gracias a Dios porque con su Espíritu llegamos a la patria celestial. Un buen domingo para todos. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información
www.sanpablo.com. Pan de la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.